muy fácil, ¿no? El discursito de estamos en contra de la violencia, el pacifismo, todo esto es un discurso muy bonito. ¿Eh? Es muy bonito el discurso. Pero claro, es decir, a la gente del Donbass quería matar a los ucranianos. ¿Y por qué no le preguntaban si los ucranianos querían matar a gente del Donbass? Que llevan 8 años haciéndolo, ¿no? Entonces parece que a eso no. Entonces ahí eso está muy bien, ¿no? Entonces ahí no hay mancanza de nadie, ¿no? Entonces no debe tener mancanzas quien sea, ¿no? A ver, yo defiendo lo que defiendo, porque aquí, como ha dicho bien Ricardo, no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. No nos engañemos. Donde Ucrania es un peón. Y si mañana a los Estados Unidos le interesa que se acabe la guerra, pues se partirá Ucrania en 30 pedazos si hace falta, si le interesa a Estados Unidos. Y se acabará el derecho de los pueblos y la libertad y el no sé quién y el no sé cuántos. Pero aquí no se acaba porque lo que le interesa a Estados Unidos es una Rusia debilitada, porque la guerra de Estados Unidos no es contra Rusia, es contra China. Y como sabe que si entra en guerra algún día con China, puede tener China la ayuda de Rusia, interesa una Rusia debilitada que no pueda ayudar a China. Porque el verdadero rival de Estados Unidos no es Rusia, es China. A nivel económico, a nivel tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por lo tanto, este es el escenario en el que estamos. Y entonces la idea que hay es, si se disolvió la Unión Soviética y se dividió en 20.000 trozos, es disolver la Federación Rusa en 20.000 trozos. Y Putin ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues ya está. Entonces, desde el 2014 hay unos acuerdos. Antes ya había uno, que era que la OTAN nos ampliara. La OTAN se amplió por todos los lados. Y ahora ya le iban a meter en Ucrania, pues ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Punto. Ya está, esta es la realidad que hay. Señor Villarroya, comenzaba maquete de debate en el que usted ella, vingui cap aquí a mí, usted ella que si nos pusaban aquí el mapa, mire a aquel señor, ¿cómo? Pues ya hemos visto a un periodista que le cae algo, porque sí. Hasta ahora no hemos visto aquí ningún periodista que le pase. No, no, aquí de avance, no, yo le explico. No, espera. No le ha caído. Pero aquí está el mapa. Aquí está el mapa. ¿Eh? Vale. ¿Usted me ha dicho que qué faría con aquel mapa? Yo le explico rápidamente. No. Rápidamente. Que facho una pausa. Después de la pausa, el señor Villarroya explicará la seva solución. ¿No es así, señor Villarroya? Sí, sí, le explico cómo acabaría con Ucrania con la Blitzkrieg. No tenía ningún problema. Ahora turnem. Vaya estudiando ahí. No, ya la tengo estudiada. Tres minuts, dos quarts de nou, en breus instants, el nostre company Dani Senabra amb tota la informació esportiva, però el senyor Villarroya s'havia quedat davant del mapa d'Ucraïna i té una solució i vol explicar-la. No, porque se ha hablado tanto de la Blitzkrieg, o la guerra relámpago alemana. A ver, la guerra relámpago alemana es derrotar al enemigo en un punto clave, dejarlo tocado. Entonces, ¿dónde está? No de la espalda, las cartas. No, hombre, pero tengo que mirar el mapa. Es decir, ¿dónde está el Schwerpunkt que dicen los alemanes? El punto culminante. ¿Es Kharkov? ¿Es Odessa? ¿Es Kiev? Bueno, iniciamos una ofensiva en Kharkov. Ahora lo dejo solo ahí. Y en Odessa. Ciudades estratégicas, porque Kharkov es una ciudad estratégica para todas las operaciones en el Donbass, y Odessa cierra el Mar Negro a Ucrania. Entonces iniciamos una ofensiva hacia Kharkov y una ofensiva hacia Odessa, al mismo tiempo que una ofensiva hacia Kiev. ¿Eso qué provoca? Provoca que las fuerzas ucranianas tengan que quedarse en Kiev y llevar tropas hacia Odessa y hacia Kharkov. Pero el punto culminante no está ahí para derrotar a Ucrania. ¿Dónde está el punto culminante? Pues cuando las tropas ucranianas se hayan ido para allá, se utiliza a la aviación, que la aviación puede ser utilizada táctica, que es en las unidades de combate, o estratégica. Se destruyen todos los puentes sobre el Dnieper y el Schwerpunkt y la ofensiva principal sobre Leópolis, desde aquí para abajo. Y entonces Ucrania queda cercada y apartada de
la zona de suministro occidental. Y Ucrania se convierte en un grosses Kessel, que decían los alemanes, en un gran caldero, incomunicada. Y lo único que quedan son tropas perdidas, por aquí cercadas, porque no pueden salir del Dnieper. Y aquí no hay nada, porque Ucrania no va a mantener tropas ahí. Y ahí, de esta manera, se ocupa Ucrania en un mes y medio. Esto es la Blitzkrieg, no lo que ha hecho Rusia, que ha atacado simplemente con ataques posicionales por adelante con 200.000 hombres. Hay que ver todo lo que sabe, ¿eh? No, claro, es que salen expertos, como el amigo Bernardo, que es economista, no sabe de economía y nos quiere enseñar de guerra.